Qué interesante tu mirada. Me gustaría ir a un personaje que la verdad que me sorprendió, que es una película que, como vos la categorizaste, que es un punto de inflexión en tu vida y no la quería dejar afuera de esta primera entrevista, que es el baño del Papa, ya te imaginarás, no lo íbamos a dejar afuera. Sí. No, si es punto de inflexión es el baño del Papa, no hay vuelta. No hay vuelta. Qué bueno que este personaje entrañable, que es Beto, ¿no? Que es este muchacho que contrabandea unas cositas ahí por la frontera. Con Brasil, en el pueblito de Melo, y parece que va como pareciera como la sanación al pueblo, como la gran esperanza, que es el acontecimiento de que venga Juan Pablo II en 1968, y bueno, obviamente todo el pueblo mira con esperanza este hecho, ¿no? Piensan en que, bueno, con esto se van a cambiar su calidad de vida. Y a este hombre se le ocurre hacer un baño para alquilar, obviamente, a la muchedumbre, a la gente que se espera ese día. Me gustaría preguntarte de todo, ¿qué tenés allá casi, bueno, más de 10 años de la peli? ¿Qué recuerdos tenés de esta peli tan, tan hermosa, tan, tan profunda? Sí. Ustedes están especializados en películas basadas en hechos reales, ¿no? ¿Sabés que Porque justo le de todas las pegamos que me con han eso? preguntado, todas las Le que me han preguntado pegamos. se basan en hechos reales. El Papa, efectivamente, el Papa Juan Pablo II fue a la ciudad de Melo, que es una ciudad que está en la frontera con Brasil, en el Sí. interior del Uruguay, en el año 87, 88, creo. En el 98, Enrique Fernández escuchó el cuento de lo que había pasado con la llegada del Papa y creó este guión. Y en el 2005 se filmó, dirigido por Enrique Fernández y por César Charlone, que además hacía la fotografía y es el director de fotografía de la película de Ciudad de Dios, de Jardinero Sí, Fiel, sí. en fin. Y nada, yo fui elegido por Enrique Fernández cuando el proyecto comenzaba para hacer el personaje. Cuando César Charlone llega, me confirman el personaje y me cambió la vida, porque esa película, que cuenta una historia mucho más sencilla, de una épica medio cotidiana, medio del interior, una cosa, es un cuento de pícaros en un punto, es un cuento de superación y supervivencia en otro. Tiene un gran análisis, yo he visto Es una película política en un punto también, ¿eh? creo que he visto que tiene un gran análisis la película, que es muy importante a nivel de que hay monografías, encontré un montón de material Sí. hecho en base a la película también. Sí, hay cosas que son increíbles, por ejemplo, en la película lo que pasa es eso, ¿no? Que cuando todo el mundo se entera en ese pueblo que Juan Pablo II lo va a visitar al pueblo, suponen que va a venir y llegar multitudes, van a llegar a verlo, al Papa en ese lugar, y que esas multitudes van a necesitar comer y beber. Entonces todo el mundo pone puestos de comida y de bebida, que fue lo que pasó. Y el personaje que yo interpreto, que se llama Beto, cree que si todo el mundo come y bebe, van a tener que orinar y defecar en algún lado. Y entonces el tipo agarra y dice, bueno, está, si toda esta gente pone puestos de comer y beber, yo pongo un baño y me forrondita. Y entonces es todo el proceso del tipo, ¿no? Pero claro, hablar de eso en Melo es hablar del pequeño contrabando de frontera, un contrabando recontra sacrificado, porque esta gente no contrabandea para sí mismo, sino que contrabandea Claro. para terceras personas que les hacen encargos. La ciudad de Melo está cerca de la frontera con Brasil, pero no está pegada a la frontera con Brasil, ¿no? Nosotros tenemos una ciudad que es Chuí, que hace frontera con Brasil. Y vos cruzás la calle y estás en la misma ciudad, está partida por una calle. De un lado es Uruguay, de otro lado es Brasil. Pero la frontera de Melo con Aceguá, Melo está a 60 kilómetros. O sea que estos tipos hacían 60 kilómetros en bicicleta hasta Aceguá para comprar los encargos y traerlos 60 kilómetros. Hacían 120 kilómetros ida y vuelta, la vuelta cargados. Entonces se está hablando de muchas cosas, se está hablando de la pobreza inevitable que tiene esa región. Se está hablando, increíblemente, cuando el Papa llega a la ciudad y permanece 45 minutos nada más, habla del Sí. trabajo. Habla del trabajo en una ciudad que no lo tiene, porque por mi experiencia lo que hay en Melo es, vos en Melo podés ser o contrabandista, como era esta gente, o militar, o milico, o municipal, o trabajás para el municipio de la ciudad.
y después tenés muy poca cosa más. Entonces, que el Papa llegue a esa ciudad provocando todo eso que provoca y hablando del trabajo, es muy interesante, genera una lectura política, ¿no? Digo, además de social. Pero nada, yo tengo la sensación que tengo con la película es de placer. Primero porque hice un protagonista. Yo tenía, antes de esa, tenía creo que dos películas hechas. Pero es la primera vez en que tengo un protagónico absoluto, digamos, yo y Virginia Méndez, quien hace de mi mujer, éramos los dos protagonistas, central, básicamente. Me permitió, digamos, lucirme, lo que en definitiva después me trajo trabajo. Me permitió hacer una cosa que yo pensaba, cuando yo hice El viaje hacia el mar, la primera película que hice, yo dije, está bueno, metí una película, vamos arriba, en Uruguay, hacer una película está bueno. Nunca se me ocurrió que yo fuera a tener continuidad de trabajo. Esto lo demostraba de algún modo, demostraba un chance de tener continuidad de trabajo. O sea que en ese sentido también es maravilloso. El encuentro con la gente de Melo, había bastantes no actores en la película, actores éramos solo cinco. Claro, estuvo buenísimo eso, porque hay vecinos, sí. Hay almaceneros, creo que hay de todo. Los tres compañeros míos, de contrabandistas, los tres son no actores, la vecina es no actriz, los puesteros, muchos de ellos eran gente del propio pueblo. Entonces, nada, fue como una cosa a nivel de vida. Yo estuve 20 días, después se hizo la segunda parte de la película, se hizo más cerca de Montevideo, volvíamos a nuestras casas, pero yo estuve los 20 días en la ciudad de Melo filmando, en este encuentro con esta gente. Fue maravilloso, fue increíble. Y además eso, ¿no? La chance de transformarme en actor de cine, cosa que no era, el actor de teatro en ese momento, ¿no? Claro, también de alguna forma se convertía este día que iba a venir el Papa, ¿no? Que vendría él, se convertía en un día que iba a cambiar la vida de ellos para siempre, digamos, de alguna forma. Sí. Hay una escena muy significativa que está, Beto, el personaje que vos interpretás, con su mujer, y están con, bueno, están con una olla y tienen unos granitos de choclo. Granitos del maíz. Claro, y que los están, digamos, distribuyendo en montoncitos y diciendo, bueno, esto va a ser para el gallinero, esto va a ser para la radio para Silvia, esto va a ser para pagar la luz. O sea, es decir, se convertía, no era un día de trabajo ni un día más, o sea, era un día que iba a cambiar el futuro de ellos para siempre. Eso era, y después, bueno, la mujer de Beto decía, Dios nos va a ayudar, y si no ayuda a los pobres, ¿a quién va a ayudar? Era otra de las frases también muy potentes, y creo que es la escena más significativa de la película. Sí, es increíble, porque la vida efectivamente se la cambió a mucha gente, pero bueno, no para bien, ¿no? Claro. Porque según los cuentos, y hay algunas cosas que las dejaron afuera, aparentemente porque iban a parecer exageradas, ¿no? Si la ponían en la película iba a parecer una exageración, pero a mí, por ejemplo, había cuentos que a mí me hicieron de aquella época. Por ejemplo, un señor que asó media res, media vaca, la asó, sí. La tiró arriba de la parrilla, la asó, vendió cuatro churrasquitos, una cosa así, y dice que hizo un pozo al lado de la parrilla, hizo un pozo y ahí mismo tiró la vaca y la enterró. Gente que había comprado la cabina de una Fiat Fiorino llena de panes de panes, no sé cómo se llama allá, panes de Viena, panes de tortuga para hacer hamburguesas y hacer chorizos al pan, para hacer choripanes. Había comprado la cabina de la Fiat Fiorino, calculando gente que todavía hace, no sé, ahora no quiero mentir, pero hace unos años, no tantos, gente que todavía estaba pagando los jamones que había sacado a cuenta de para el Día del Papa. Había comprado fiado, se había quedado de clavo con todos esos jamones y
los tenía, los estaba pagando cuota a cuota. O sea, la vida cambió, ¿no? Cambió para mejor. Pero sí, hay algo de eso, ¿no? Hay otra vez, igual que hablábamos en Infancia Clandestina y con los periodistas de Zanahoria, es gente que quiere creer. Yo quiero creer que esta es la mía, que acá me salvo y que toda esta gente va a venir. Porque también se decía que si vos prestabas atención a la cantidad de autobuses que necesitabas para que vinieran toda la gente que ellos imaginaban que iba a venir, la fila llegaba a Melo, pero terminaba el último autobús, todavía terminaba en la frontera con Brasil, porque era las expectativas que los tipos tenían no estaban sucediendo en la realidad. Entonces, nada, es eso, pero lo que la película sí tiene es un mensaje positivo, ¿no? Es esa cosa de me caigo, pero también me levanto, porque al final, la frase final con el Beto diciendo, Carmen, tengo otra idea, muestra eso, ¿no? Que es un poco lo que me parece que rescata la película y es un poco lo que habla de nuestra idiosincrasia. Nos podrán dar un par de sopapos, pero no vamos a levantar y vamos a empezar de vuelta, ¿no? Y hay algo de eso, hay algo de la dignidad de esa gente, de la dignidad de ese pueblo, de la capacidad que tiene esa gente de recomendar, que me parece que la película lo rescata y lo rescata muy bien. A mí me parece que la película fue un éxito. Y fue un éxito muy justo, muy 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 merecido, porque habla desde un lugar de mucha dignidad para esta gente. No es una película que se dedica al golpe bajo, ¿no? sino tal cual. Que es una película que dignifica mucho a esta gente, que es la gente que día a día tiene que salir a trabajar y que día a día tiene que ganarse el pan a como de lugar. Sí, es tal cual como vos decís, esto de que él en el baño le decía a la mujer, tengo otra idea, y mismo cuando él se cae de la bicicleta, como ese empuje que él tiene, y de bueno, tengo que seguir, tengo que aunque sea llegar, y también que el amigo esté ahí empujándolo, tiene esos pequeños momentos, ¿no? Ahora también conversando con vos, se me vienen muchos momentos en los cuales entre los mismos vecinos y entre los mismos amigos también hay ese empuje, ¿no? De, bueno, yo puedo ir y venir 20 veces por vos. Era esto de seguir siempre para adelante, más allá en la situación que estén viviendo, ¿no? Sí, sí. Esa solidaridad, ¿no? Que uno a veces, en estos tiempos que corren y con estas cosas, ¿viste? Y con no sé, con la gente haciendo cualquier cosa, acá no estamos en cuarentena total, estamos siendo exhortados por el gobierno a mantenernos en nuestras casas. Ayer que hizo un día precioso, sí. La Rambla de Montevideo estaba totalmente llena de gente, tomando mate, paseando, yendo, viniendo. Entonces vos agarrás y decís, pero a ver, digo, porque se trata de cuidar a nuestros viejos, pero vos estás por acá porque no te vas a casa dentro de tu casa, ¿no? ¿Viste? Es tan complejo el tema de la solidaridad y la pérdida de ciertos valores que uno a veces pierde de vista también que esos valores siguen existiendo, que esos valores siguen estando ahí, que se pierde, capaz que yo pierdo la noción de atender a los tipos, de ser solidario con los tipos que viven, no sé, en Paraguay, pero sí a nivel del día a día, con la gente que me rodea, con la gente que la pasa mal, sí. en mi entorno, todavía eso lo tenemos, ¿no? ¿No? A veces no alcanza, pero digo, me parece que la película muestra eso, muestra esa ayuda, que en este caso es una ayuda que se da en la clase social, pero yo creo que existe también entre clases, digamos, muchas veces. Muestra ese costado que nos transforma en seres humanos valiosos, que es ese para mí, el costado de la empatía, el costado de la solidaridad, del poder ayudar al otro, extender una mano, no ser indiferente ante la desgracia ajena. Eso lo muestra muy bien la película, sin idealizar al pobre, me parece, porque también está esa cosa, digo, mi personaje tiene algunas agachadas y algunas cosas que no están buenas. Más allá de claro, que, pues, claro. Sí, pero
pero me parece que son cosas que merecen la pena. A veces nos distraemos y nos olvidamos de hablar de esas cosas. Y esas son las cosas que nos transforman en seres humanos y que nos vuelven valiosos y que hacen que uno no piense en nuestra extinción. Pues si no fuera por eso, te digo que podríamos extinguirnos perfectamente. Bueno, pero sí, yo creo que la verdad que la película a mí me dio piel de gallina. Tiene un realismo que por momentos incomoda y mucho, que nos hace pensar, nos hace quedarnos. Yo cuando terminé la película, terminé obviamente, las imágenes del final son demoledoras, ¿no? No terminás igual, ¿no? Sí. Así que yo creo que la película cumple. Por algo te han llamado a todos lados a partir de ahí, porque... Bueno, claro, no, ahí a mí me fue bien, digamos, como actor en la peli, claro, eso seguro. Pero además me parece que parte de un muy buen guión de un tipo que es de la ciudad, o sea, Enrique Fernández, que es el guionista y uno de los directores, es además un oriundo de esa ciudad de Melo, sí. Él conoce a esa idiosincrasia, era de una clase media baja él, entonces sabe de qué está hablando, no está hablando por lo que le contaron, sino por la propia vivencia en un punto. Claro. Y el otro director, que es César Charlone, venía de filmar Ciudad de Dios, venía de filmar en favelas, sí. Venía de filmar ese tipo de mundos. Entonces, si bien Melo no tiene nada mucho que ver con la favela Ciudad de Dios, sí tiene que ver con una clase social, que se maneja distinto, pero bueno, es una clase social. Y esa sensibilidad César sí la tiene, ¿no? Entonces me parece que él aportó también esa cámara nerviosa, semidocumental a la película, mientras Enrique además le dio la verdad que por su propia historia conocía, ¿no? Y eso se ve claramente. Y además sumó mucho el hecho de que los no actores tienen una verdad increíble, ¿no? Tal cual. Yo creo que de la verdad de las tres películas nos costó seleccionar, fueron cuatro en realidad, pero nos costó achicar la filmografía, porque también nos quedaron un montón de películas de Brasil que espero en otro momento podamos conversar, como Al Oeste del Fin del Mundo, Vencino, hay varias que estuvimos viendo ahí. A esta altura tengo la misma cantidad de películas en Brasil casi que en Uruguay, es increíble. Pero nos gustaría, bueno, obviamente ha quedado también una película que estamos al tanto, que es de Néstor Mazzini, que es 36 horas, que tiene, vos me dijiste que tiene tres partes, y bueno, obviamente nos gustaría también en su momento, ¿no? Cuando sea el estreno, sabemos que este momento es espantoso, y uno sueña con el cine, ¿no? Con la pantalla grande. Sí, la pantalla grande. Vamos a ver qué pasa a futuro, pero sí, uno lo que desea es eso, ¿no? Y es una película, el laburo con Néstor Mazzini, con Paulina Zuboli, que es la productora, ellos dos son socios de Banda Aparte, es increíble, porque son películas de bajo presupuesto, hechas con el apoyo, creo que de la Municipalidad de Avellaneda en general, o por lo menos estas dos que hicimos, pero es un proyecto re lindo, con los mismos personajes a lo largo de tres películas bien distintas entre sí. Néstor va acompañando el proceso de estos personajes. Y nada, me parece, yo vi 36 horas, está en postproducción la siguiente película, que es En el Bosque, y está pendiente la tercera película, que ni siquiera sé cómo se va a llamar, pero 36 horas realmente es un laburo lindísimo, una película recontra concentrada así sobre estos personajes, que son el mío y el de Andrea, y nada, y son divinas la película, es divina, me parece que merece un estreno digno a la salida de esta crisis infame, ¿no? Bueno, está en la plataforma de Cinear también para ver, para alquilar. Yo me la he alquilado, así que la voy a ver. La verdad que, bueno, hemos disfrutado de tu filmografía. La verdad que es un placer conversar con vos. Queríamos conversar desde que vi Infancia Clandestina. Yo ya te había mandado ahí la solicitud. En estos
nos hemos agregado, así que pudimos, no sé si te lo has dicho antes, pero cada vez que hay una participación tuya en una película cambia el ritmo, ¿no? Es como que tenés una presencia muy, muy importante. Por ejemplo, lo veo también en Pampero, que es otra que nos ha quedado. Sos muy expresivo, muy versátil, porque estuviste de un lado, del otro, del bien y del mal, te salen bien todas de carambola, así que coincido con la opinión de otros colegas que escuchamos otras entrevistas que dicen que se sienten representados por vos como actor uruguayo, yo digo rioplatense, así que bueno, te agradezco de corazón este tiempo, César, de verdad. No, gracias a ustedes y estoy a la orden para lo que quieran y gracias por las exageraciones. Gracias. César, déjame agradecerte también bueno, por este intercambio también, por tu predisposición, volvemos a repetirlo porque la verdad es que es muy importante para nosotros tener estos intercambios. Hace un tiempo ya que queríamos conversar con vos y tener esta posibilidad de poder conocer tu mirada, para mí es muy lindo y muy satisfactorio también. Cada trabajo tuyo nos dejó algo y nada, es muy, muy importante y valoramos muchísimo esta conversación, te admiramos también como actor y volvemos a resaltar también el hecho de que es muy importante también para nosotros la difusión, ¿no? Y fomentar también este intercambio del cine latinoamericano. Y bueno, esperamos en algún momento podernos encontrar en otra situación y sí, conocerte también. Muchas gracias Juliana. A mí me gustaría, ya que estamos así como para cerrar, que a veces yo me olvido de estas cosas, pero me gustaría agradecerle a toda la gente de Argentina que me ha ido llamando, ¿no? Porque yo vivo en Montevideo, Argentina tiene un montonazo de grandes actores a los que admiro, y no es fácil. Y no tiene mucho sentido, más allá del deseo de alguien de trabajar conmigo, llamarme, porque no es que falte un actor con mis características en el país. O sea que aprovecho ya que estamos a agradecerle en general a todos los que me han ido llamando. Para mí es un orgullo trabajar en Argentina, cine argentino se sabe que es de primerísima línea, y laburar con ustedes y laburar con algunos grosos con los que laburé y tener continuidad de trabajo. Y el placer de cruzarme con argentinos, que contrariamente a lo que se dicen son gente buena, humilde, ¿no? Sí. Más allá de la imagen del porteño, esa prototípica, el argentino es un tipo divino, el de Buenos Aires, que es el que más conozco también, y nada, para mí es un orgullo. Que